En este caso está con nosotros Susana Mendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Va a hablarnos de muchas cosas interesantes, sin duda. Sí. Cuestiones de estilismo, de tendencias, de preferencias, de opciones. Sí, aunque nos va a cambiar el tiempo, pero sí que es verdad. Susana, que yo me he venido de rojo. De porque rojo. Como me dijiste que eran los colores que me iban bien, he dicho yo, cada vez que venga Susana me pongo el muy rojo. Bien, muy bien. Y te ves favorecida, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú también lo estás? Sí, con este Perdona, color. Con este color pastel estupendo. Los pasteles que se van a llevar mucho esta primavera. Bueno, pues os voy a hablar... Hoy es primavera. Hoy es primavera. A las 6:02, -3 minutos entraba la primavera. Pues qué nada, buena noticia. Ya lo es, ya lo es. Y... A vestirse de primavera ya. Exacto. Y muchas veces cuando nos vestimos de primavera, lo que empezamos a hacer es que empezamos a quitar las medias de color. Y nos ponemos las medias tan polémicas de color carne. ¡Ay, madre! De eso es de lo que os quiero hablar. Es un tema que suele ser muy polémico hasta los blogs. O sea, si entráis en los blogs de moda, normalmente es un debate de si no, si no. Se supone que te pones la media para una de dos, o para dar color a la pierna, porque nos las vemos de repente muy blancas, o porque tenemos frío y es una manera de abrigarlas. Claro, porque ahora de repente ponerse en faldita y claro, no abrigarse un poquito es un poco... De repente es como demasiado. Sí. Lo que pasa que muchas veces si no acertamos bien con el tipo de media, pues parece que llevamos realmente algo muy antiestético, porque parecen ortopédicas o parece que llevamos las piernas sí, de efecto muñeca, por así decirlo. Porque... Yo he de reconocer que me ha pasado. Sí, una vez me compré unas medias pensando que me iban bien, me las puse y realmente mis piernas parecían de muñeca. De alguien que no de eran... esas que no, sí, que no eran tuyas. Hay que intentar que sea un color muy parecido al de nuestra piel, que nos las enseñen antes de comprarlas, que las veamos, que aunque no las podamos probar en la pierna, pero a lo mejor sí en lo que es la parte de la mano, y que no tenga excesivo brillo, porque si tiene excesivo brillo, pues es lo que hace también que... Artificial. Parezca tan artificial. Todas estas mujeres que llevan la pierna así al aire, sí, ¿verdad? Que se las ve, ¿llevan medias o no? Todas estas fotos son de Kate Middleton, las he puesto todas de ella para que veáis que en unas acierta muy bien con lo que es la media porque no se la ve, porque por protocolo debe de ir con ellas. Y en otras se ve muchísimo. Y tengo una foto que sale Leticia Ortiz, lo sentimos, que sale con el mismo vestido y la veis sí, la diferencia entre una media y otra. Sí, sí. Lo artificial bueno, que queda una y lo natural que queda la qué otra. Qué buen ejemplo, la imagen de la derecha desacertada. Sí, en entonces caso, es eso, buscar un poco dentro de todas las gamas que hay, porque dentro de lo que es cada media hay muchas tonalidades, entonces buscar un poco la que más se acerca se a la tonalidad a nuestro piel, color de piel. Y luego otra cosa que, bueno, ya van apareciendo, aparte de los autobronceadores que nos asustan un poco porque son difíciles de echar, se quedan amarillentos, se quedan a corros, ya están apareciendo maquillajes especiales para las piernas. Ya el año pasado vimos alguno más. Yo invito también a que los prueben porque realmente da un color muy bonito a la pierna y no deja de ser un maquillaje. Vez, Susana, sí, lo probé el año últimos pasado y la verdad es que funciona. Uno que salió nuevo y además que fui toda atrevida con un vestido claro y todo y la verdad es que ni se manchó ni nada. ¿Es fácil de usar? Sí, porque es como un maquillaje, además que lo vas echando y da la sensación de que decir, madre mía, pues es que la veo, te tapa los poros, te tapa, o sea, es como que la piel la ves pues como cuando nos maquillamos, que ves mucho más uniforme todo lo que es la piel. Entonces, a mí me gustó, pero bueno, oye, y además que se adapta también a la tonalidad de la piel, es decir, no hay varios colores, sino que se adaptan un poco como algunas de las BB Cream estas que sacaron, sí, que se adaptaban que dependiendo del color que tengas, así se adaptaba. Sí. Entonces, bueno, pues oye, que hay opciones, que no hace falta ir pero con aún la así, media... aún así, utilizando el maquillaje o autobronceadores, en otros casos, hay momentos donde se debe llevar una sí, media. Se debe llevar una hablabas media. Antes de Kate Middleton y del protocolo, en este caso de la princesa Leticia. Lo que son en eventos especiales, ¿cuándo sí, eventos cuándo no? oficiales, hay que llevar media. ¿Una boda, por ejemplo? Aunque estés morenita. Se debería, pero sinceramente, si no encuentras la media y te ves mejor sin ella, no fuerces. Es que ahora hay medias de verano muy, muy sí, finitas muy que realmente tampoco van a molestar a la piel, entonces se puede usar en ese caso. Y que lo que dan es uniformidad a la pierna, o sea, haber medias que se puedan hacer y quedan bien, las hay. Sí, es que la cosa es que nos pongamos las que teníamos del año pasado y no miremos y decimos, mira cómo voy hoy. Claro. Entonces, bueno, el fijarnos un poquito, simplemente eso. Me ha gustado esto de no forzar. Si no te ves muy bien con la media, mucho mejor, si está morena y tiene un color, dejarla tal cual. Vamos con los turbantes. Sí, que otro tema...
es curioso. Nos llama la atención esto, porque es un complemento que no es muy común. ¿Tú con, con el rojo qué tal? Venga, ¿te ves? me lo voy a probar. Venga. Pruébate el brazo de cara, que te va a quedar muy bonito. Ella no fuerza porque con esa cara la va a quedar bien. Lo único que me tienes que decir, bien. Sí, como me lo pongo, es de la forma correcta. Sí, te la has puesto. Uy, justo. Qué mono. ¿A que queda? Ay, cómo me gusta la de la foto. Que acaba de. A ver, que me veo. Mira. Es, ay, qué guapo. No te le quites. Estás de todo el tiempo con el culo. Hoy es que sección. Tiene un primer plano espléndido. ¿Y esto es moda? Sí, lo ¿es estamos hit? Cada vez viendo más. Y bueno, pues por eso lo he traído, sí, porque estamos muy acostumbrados a los tocados, pero sí. Esto es un tocado realmente asiático, porque viene de Asia. Entonces, bueno, sí que os he traído algunas fotos de quien yo creo que nos sorprendió a lo mejor con los turbantes. No sé si acordaréis de la mujer del jeque de Qatar. Ah, bueno, sí. Ha salido ahora Tiempo entre costuras. Es que me encanta. Soy fan total y de ella, por pues supuesto. Mira, ¿ves? Cuando nos salió con el turbante nos quedamos, vamos, sí. Todas como yo quiero uno. El turbante como tal es realmente una tela o una toalla que va enrollado lo que es en la cabeza. Pero ahora nos ay, lo ponen mira, mucho. Olivia Palermo. Olivia lleva uno. Qué ideal. Pues es ideal. Sí. Quedan ideales, entonces por eso, pero veis, ya vienen hechos, o sea, no hace falta enrollarse, si queremos guiarlo a la cabeza, podemos, pero que vienen ya, que los podemos encontrar. ¿Colores? Con, pues todas, esta es la señora de la que os hablaba, es sí. La mujer del jeque árabe de Qatar. Y bueno, cuando vino a España hace creo que 3 años, yo creo que nos dejó a todas ojipláticas con sus turbantes y sus vestidos, porque realmente es muy elegante. Y bueno, pues yo creo que de ahí empecé yo a fijarme en los turbantes, porque realmente llamó mucho la atención. ¿Cuándo llevarles? ¿Cuándo es más pues, apropiado? Se está viendo mucho en eventos especiales, es decir, en bodas. Yo en bodas recomiendo que si lo acompañamos o lo acompañemos o de un pantalón realmente ancho o de una falda o vestido largo, mejor. Que para una boda de mañana es menos correcto. No, la boda de mañana es más lo que es el Pamela, tocado, que gastamos más, claro. Sin embargo, es más de noche. Se puede encontrar con facilidad, porque es sí. Como un complemento, como decía antes, que no es muy común, por lo menos ahora, en la actualidad. Estos son de una tienda de Valladolid, o sea, que se pueden encontrar. A ver los hilos. No, Cristina no puede dejar de mirarme. Es que con los ojos abiertos. Fíjate que he dicho yo, mira, pruébatelo, que estás de color, pero es que hemos acertado con el color, total. Vamos. Esto sí que no estaba preparado, fíjate, no, sorpresa para nada. Qué bien. Entonces, bueno, pues que es otra opción, bueno. Y que yo creo que queda muy bonito, muy elegante. Pues para las señoras que te estén escuchando, Susana, uh-huh. Y se atrevan, pueden intentarlo, además probárselo, porque... Y es cómodo, o sea, que es que claro, te lo has visto ver que si ha sido súper fácil doy ponerlo. Fe. Que es que no ha tenido ninguna complicación, porque sí que algunos tocados, pues entre que si va con la horquilla, que si va con la pinza, que si se nos cae, que si es girado... Sí. Y si tiene una flor, nos la ponemos también aquí en el centro, ¿no? Va solo, si es que la verdad... Se queda más bonito, es que te la has puesto un pelín ladeado, como te la has puesto. Vale, es que has acertado plenamente. Bueno, Susana, pues muy bien, nos has dado un par de consejos importantes, uh-huh. Lo de las medidas, efectivamente... Es una duda continua en tantos estilismos y yo creo que nos has ayudado bastante. Y el tema de los turbantes también, bueno. Que estamos empezando la primavera y hay que adornarnos como mejor estemos. Gracias, Susana Mendo. A vosotros.